Prenda 11. El fiat de la vida consagrada. Revestimiento, sacerdocio y vida religiosa. En este siguiente bloque de enseñanzas, hablaremos sobre las prendas de nuestra Mamá Santísima en relación con la voluntad de Dios, referente al llamado a la vocación, es decir, a la misión que tenemos aquí en la tierra para vivir el reino de la divina voluntad según nuestro estado de vida. En la prenda anterior, meditamos sobre la generosidad divina y vimos cómo Dios nos ha dotado de un sinfín de gracias y dones que ahora desea que no los desperdiciemos, sino que los pongamos a trabajar en su divina voluntad, en el estado de vida al que hemos sido llamados, para corresponder a la generosidad de nuestro Padre Dios, de poner en común sus riquezas con nosotros. Ahora nos toca conocer la misión que tenemos en nuestra vocación en orden a la Santa Madre Iglesia. Todos estamos llamados a vivir el reino de Dios aquí en la tierra, pero dentro de un orden divino que lo ha establecido nuestra Santa Madre Iglesia a la luz del Espíritu Santo. Este llamado Dios lo ha puesto en nuestra alma desde antes de nacer. Cuando en las Escrituras, en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5, nos dice claramente: antes de que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que nacieras, te consagré. Te puse por profeta a las naciones. Sí, hermanos, a pesar de haber distintas vocaciones que marcan nuestra misión en el mundo, hay un solo llamado para todas las almas. Este consiste en vivir en el don de la divina voluntad. Jesús le dice a Luisa que es la llamada a la criatura al puesto, al orden, a la finalidad para la cual fueron creadas por Dios. Por tal motivo, hoy, precisamente, nuestra prenda está enfocada a las almas llamadas a la vocación de la vida consagrada. La vocación de los consagrados es un llamado a decidirse en exclusivo a las tareas de la Iglesia y en la propagación de las verdades evangélicas. Implica una renuncia a sí mismos para entregar su voluntad en donación a Dios, con los votos de castidad, pobreza y obediencia, encontrando en la práctica de ellos la plenitud para realizar las tareas del reino. Es aquí que nuestra Madre Santísima se consagró a Dios para vivir totalmente para Él en las tareas del templo. Su estado de vida conllevaba exigencias y obligaciones para vivir en la santidad. Hagamos un recuento de su vida consagrada según lo que nos dice en el libro de la Reina, específicamente en la 12ª meditación. Punto 1. Nuestra Madre Santísima dice: partí de mi casa al templo con tanto valor y desapego de la casa paterna, fue únicamente porque veía el querer divino, en el cual tenía constantemente fijo mi corazón. Al momento de la separación, di con valor el adiós a mis padres, a mi padre y a mi madre. Les besé la mano y les agradecí. Esta primera enseñanza, hermanos, nos habla del valor del desapego que solo es posible cuando previamente se ha consagrado la voluntad a Dios.
Esta característica ayudará al alma a ser decidida y a no voltear hacia atrás mirando lo que se dejó. Bien, punto número 2. Nuestra Madre Santísima dice: me encerré entonces en el templo para preparar el reino de la divina voluntad en la tierra. En aquel sagrado lugar, yo cumplí exactamente cada uno de mis deberes. Era pacífica con todos. Jamás fui para ninguno causa de amargura o de molestia. Me sometía sin ninguna dificultad a realizar los servicios más humildes y veía a cualquier sacrificio como un honor y un privilegio. En este punto, hermanos, Mamá Santísima nos enseña el cumplimiento de los deberes en las tareas más sencillas y humildes. El amor al sacrificio era la oportunidad de cielo para corresponder a Dios. Punto número 3. En la regla, dice nuestra Madre Santísima, descubría la divina voluntad y en los superiores reconocía a los exponentes de aquel sacro querer que a un tiempo me penetraba y me circundaba para formar su reino en cada acto mío. En este pasaje, hermanos, Mamá nos enseña a vivir en la santa obediencia las reglas de la orden para descubrir la voluntad de Dios en los superiores. A través de este cumplimiento, ella aprovechaba para reparar y formar en cada acto el reino a los consagrados, sobre todo a los rebeldes que no viven las normas en la rectitud de la Iglesia. Punto número 4. De mi estancia en el templo, aprende cuán preciosa es la virtud del recogimiento. Oh, cómo quisiera que las almas amaran y practicaran esta virtud, viviendo alejadas de los peligros y de los espectáculos del mundo, que muchas veces causan su ruina. Si fueran más recogidas, amarían mayormente la oración. Sentirían mucho mejor la paz. No sería motivo de molestia a ninguno y la tierra estaría poblada cada vez más de otros tantos santos. Bien, hermanos, en este último punto, la vida de oración es una característica fundamental de los consagrados. Esta implica la virtud del recogimiento, que es estar apartados del mundo para conservarse en la paz y en la santidad. Estas condiciones son bellísimas, porque nos enseña nuestra Madre Santísima que es posible vivir la vida consagrada en unidad con las enseñanzas de la Divina Voluntad. Jesús les llama a estas almas predilectas, porque las ha dotado de dones divinos y omnipotentes, especialmente a los sacerdotes, que son los representantes del sacerdocio de Cristo aquí en la tierra. Sin embargo, podemos leer en los escritos de la Divina Voluntad que Jesús se duele de estas almas consagradas, ya que muchos de ellos no corresponden a las tantas gracias y dones recibidos por Dios. Así lo menciona en el volumen 18. El orden constituye al hombre a una altura suprema, de un carácter divino. Lo hace el repetidor de mi vida, el administrador de los sacramentos, el revelador de mis secretos, de mi evangelio, de la ciencia más sagrada, el pacificador entre el cielo y la tierra, el portador de Jesús a las almas. Pero ay de mí, ¿cuántas veces vemos en el ordenado que será un nuevo Judas, un usurpador del carácter que le ha sido impreso? A pesar de ello, Jesús tiene un plan bien trazado para los consagrados.
y Él conoce a los sacerdotes santos que seguirán dando fruto en los bienes de la redención y otros más que se unirán al plan último de Dios de ser sus nuevos apóstoles del reino de la divina voluntad. Jesús lo menciona en el volumen 19. Quiero, por medio tuyo, de poner en mis ministros esta doctrina celestial, como a nuevos apóstoles, a fin de que primero forme en ellos el anillo de conjunción con mi voluntad, y después la transmitan en medio a los pueblos. Si esto no fuera o no debiera ser, no habría insistido tanto en hacerte escribir, ni habría permitido la venida diaria del sacerdote, sino que habría dejado todo mi obrar entre tú y yo. Por eso sé atenta y déjame libre en ti de hacer lo que quiero. Junio 15 de 1926. Así es, hermanos, el camino está trazado. Nos toca orar y no murmurar de ellos. Jesús dice claramente, diles, qué grande es el mal que hacen con murmurar uno del otro, porque atraen mi indignación, y esto con justicia, porque veo que mientras están sujetos a las mismas miserias y debilidades, no hacen otra cosa que erigir tribunales, uno en contra del otro. Si así hacen entre ellos, ¿qué haré yo que soy santo y puro con ellos? De acuerdo con la caridad que ejerciten unos con otros, así yo me siento atraído a usar misericordia con ellos. Volumen 3, febrero 7 de 1900. Bien, hermanos, Jesús se encargará de todo. A nosotros nos toca conocer, girar, orar y sacrificar nuestra voluntad para que el reino de Dios se extienda en toda nuestra iglesia. Fiat siempre. Examen de conciencia. El fiat de la vida consagrada. Siento el llamado a la vida consagrada y lo evado, llenándome con actividades del mundo. Platico constantemente con los demás de mis dudas vocacionales, escuchando diversos consejos que me confunden. Platico con mi guía espiritual de esta inquietud. Si no tengo un guía espiritual, ¿lo busco? ¿Veo en mis hijos la inquietud de vivir la vida consagrada? ¿Evito que sigan el llamado? ¿Acostumbro la oración personal diaria y en silencio para escuchar el llamado de Dios a mi verdadera misión? Si soy consagrado, ¿pienso constantemente en mi familia? ¿Siento un apego por ellos de manera que me impide entregar mi mente y mis obras totalmente a Dios? Si soy consagrado, ¿cumplo las reglas de la orden por obligación o las vivo pensando en vivir la voluntad de Dios? Si soy consagrado, ¿cómo vivo los votos de obediencia? ¿Veo en mis superiores la voluntad de Dios actuante? Si soy consagrado, ¿cómo vivo la pobreza? ¿Como una renuncia obligada? ¿O la vivo como el don extraordinario del amor de Dios que me invita a abandonarme en su voluntad, sabiendo que de él obtendré el 100 por 1? Si soy consagrado, ¿cómo vivo la castidad? ¿Como una renuncia? ¿O como un regalo de Dios donde me plenifica al consagrado, lo libera de las esclavitudes y le da la libertad al alma?
Si soy consagrado, ¿cómo vivo mi paternidad o mi maternidad? ¿En soledad? ¿O como la capacidad de abrirse a una paternidad y maternidad superior, misma de Dios que tiene la capacidad de acoger a todas las almas? Si soy laico, ¿respeto a los consagrados con mis acciones y mi lengua? ¿Visto con decencia delante de los sacerdotes y en la Santa Misa? Si soy laico, ¿murmuro de los sacerdotes y religiosas constantemente? ¿Acostumbro a ver solo los actos humanos y sus debilidades? ¿Señalo constantemente al Papa, a los obispos y cardenales? Si soy laico, ¿oro por ellos? ¿Ofrezco el sacrificio de mi voluntad? ¿Reparo sus actos? ¿Imprimo el sello de la divina voluntad en sus almas para que pronto escuchen el llamado a ser apóstoles del reino? ¿Los consagro a la divina voluntad en manos de nuestra Madre Santísima? ¿Ofrezco las 24 horas de la Pasión? ¿Los uno al sacerdocio de Cristo perfecto e inmolado? Acto de reparación y decisión. Prenda 11. Vida consagrada. Oh mi Jesús, otra amargura para tu corazón. Ellos duermen y tú siempre piadoso los llamas, los despiertas y con amor todo paterno los amonestas y les recomiendas la vigilia y la oración y regresas al huerto para te llevas otra herida en el corazón. En esa herida veo, oh amor mío, todas las heridas de las almas consagradas a ti, que por tentaciones o estados de ánimo o por falta de mortificación, en vez de estrecharse a ti, de vigilar y orar, se abandonan a sí mismas y soñolientas, en vez de progresar en el amor y en la unión contigo, retroceden. Cuánto te compadezco, oh amante apasionado, y te reparo todas las ingratitudes de tus más fieles. Son estas las ofensas que más entristecen tu corazón adorable, y es tal y tanta su amargura que te hacen dar en delirio. Sexta hora de la Pasión. Acto de decisión. Mi pequeña hija de mi querer, ¿por qué temes? En mi voluntad no hay temores, sino sumo amor, ánimo y firmeza. Y decidida una vez, no se cambia jamás. Volumen 35, octubre 12, 1937. Ahora, respondamos la siguiente pregunta. ¿Estoy dispuesto a dejar el mundo para vivir el llamado a ser consagrado con el don de la divina voluntad? La tarea sería la siguiente. Para los consagrados, acercarme con amor a la lectura diaria de las 24 horas de la Pasión y los volúmenes de cielo. Para los laicos, vamos intentando hacer vida los votos de un consagrado. Vivir en la austeridad, en la pobreza. Vivir en esa castidad de amor. La castidad de mantenernos puros y vivir en la obediencia siempre a Dios y a nuestros superiores. En nuestra vida laical, como Mamá Santísima lo vivió en la divina voluntad. Hagamos nuestra esta vida, vida de cielo, a través de esta pequeña ejaculatoria que repetiremos durante el día. Madre Inmaculada, apártame de mi voluntad y conságrame por completo a la doctrina celestial para ser el alma predilecta de tu Jesús y encuentre en mí sus mismos frutos divinos multiplicados en amor divino. Fiat siempre.